Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. So we are going to wait a little bit for the other participants to come to the meeting because we have some topics that we are going to develop today. So give me a moment because we are going to wait for the others a little bit and then we are going to start. So don't worry. We're just going to give like 1 or 2 minutes for the others to come. And then we are going to begin with the session. Okay, good evening, everyone, for the ones that are coming right now. Good evening, teacher. Good evening. How do you feel, teacher? I think I'm good, but my voice is kind of weird, but I am okay. Thank you for asking. You're welcome. Okay. Let me go to the document and also we are going to see what we are going to do on the platform today. Remember that yesterday we were talking about, we were making some exercises in which we were using different elements. And in this case, there is and there are. And we have 4 different activities. We have one in which we... how can we say, wrote the positive form of there is and there are. And in the second exercise, we have the negative form of those elements that is, that there is and there are. Then we have a description. This is the important part here today. The description of the neighborhood. Good evening. So in this case, we were like talking about the neighborhood in which we are living right now. And we were like adding some elements about the things that we can see in our neighborhood and also different things that we cannot see or we cannot have in that places to make that description of the place in which you live and why we are doing something like this. On the video related to this topic, we had an image in which we need to decide or to choose the correct places in a map. Hacíamos nosotros la descripción de el lugar donde vivimos porque igual teníamos que escoger, ¿verdad?, en un mapa los lugares que se nos preguntaban, ¿verdad? Se nos daban algunas opciones, se nos daban también algunas direcciones para que nosotros supiéramos a qué lugar se refería, ¿verdad? Entonces, por eso también hacíamos nosotros las descripciones de lo que son los lugares en la ciudad, en ese caso. En nuestro caso, pues, era más que todo las cosas que podemos ver en el en nuestro vecindario. Now, we are going to listen a conversation about a neighborhood taking into account questions like how many, how much, and some quantifiers. Vamos a escuchar una conversación que tiene que ver igual con el neighborhood, con el vecindario, pero también hay preguntas, ¿verdad?, relacionadas ahí con algunas que ya hemos visto nosotros en las sesiones y también los quantifiers.
vamos a aprender un poco sobre qué son los quantifiers, porque aquí se mencionan, ¿verdad? Entonces vamos a analizar qué son los quantifiers, how can we use quantifiers in a conversation, and why are they like very important in conversations. And we are going to make like a short review of the prepositions because I have an image about prepositions on the document. And then we are going to make a knowledge check on the platform because tomorrow we are going to end with the topics of the section number 3. And also we are going to do the midterm. Así que mañana vamos a terminar con el tema de la plataforma. Y vamos a hacer también lo que es el examen, ¿verdad? El examen que viene ya con la sección 3. Nos vamos a enfocar también en esa parte de el midterm. Para los que no lo han hecho, pues mañana es la oportunidad para hacer el examen. Y para los que lo hicieron, pues vamos a estar analizando algunas cosas del examen. So, let's listen to the first conversation that is called It's pretty safe. Es bastante seguro. So give me a moment. I'm going to, yes, share with you the screen to listen to that conversation. Like this and like this. Participants will listen to a conversation about a neighborhood. Hi again. This time we'll study how many and how much. Please notice how they ask questions and how they answer them. Remember, count nouns and non-count nouns make the difference. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live on the 5th floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. Parking garages. Okay, this is a kind of funny conversation because they are talking about a new place and she is living right now. And he is like asking, how do you like your new apartment? And she said, I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no, there isn't any. I live on the 5th floor. So in that case, she is not like listening a lot of noises. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on, that's my car alarm. I will call you back later. She was talking about that the place is kind of safe because it is not like a very, we can say a lot of crimes in that zone. But in that moment, she hears the alarm and she, well, we can think that something wrong happened in that moment. So in this case, we have different questions with how. And also, we are going to learn what are the quantifiers and why are we mentioning them in this conversation. Also, we are going to learn how to identify the quantifiers. But in the first place, we are going to see an image that I have for you on the document. Let me go to the document because I want to show you the image about the but I usually find a place on oh about the let me see the prepositions. Just we're going to take a look. Este solo es un review, verdad, de las preposiciones porque ya se mencionaban en la conversación anterior. These are the prepositions we have here
the image and the word so you can see what is this about. We have this preposition because we were talking about places. Estuvimos hablando de los lugares, ¿verdad? En la ciudad, por eso es que se menciona lo que son las preposiciones, but in this case, you know what are the the different prepositions. In this case, it's just like a review. So, we have here, in the first place, in the box, podemos traducirlo como dentro, ¿verdad? En la caja, pero dentro de la caja. No decimos inside, porque en ese caso, pues no estamos utilizando ese tipo de palabras. On the box es sobre la caja, but on the surface. Pero está tocando, ¿verdad? La superficie de la caja. Then we have under the box. Under the box. I'm so sorry. It is not at the beginning. Okay. Under the box, debajo de la caja, pero igual tocando la superficie. Next to the box, a la par, ¿verdad? O a un lado de la caja. Between the boxes, entre las cajas. Aquí tenemos solo dos cajas, ¿verdad? Between the boxes. Then we have the next example, among the boxes. Entre, ese también significa entre, pero muchos, ¿verdad? Entre muchos. Aquí es entre las cajas. Tenemos varias cajas ahí. Entonces, between es para por lo menos dos. Yes, it could be. Podría ser parecido a near the box, solo que near no está como muy junto a la caja. Next to puede que esté pegado, ¿verdad? A la caja, pero near está cerca, pero no está tocando la superficie de la caja. Then we have in front of, enfrente de la caja. Then we have behind the box, detrás de la caja. Above the box, este es sobre la caja, pero en este caso no está tocando la caja. Esa es la diferencia entre above and the expression on the box. On sí toca la superficie, above no toca la superficie. Igual que below. Below the box es debajo de la caja, pero no toca la superficie de esta. Near the box es cerca de la caja. Close to. Okay, that's another expression. Close to, cerca de. Then we have far from the box. Lejos, muy lejos de la caja. And in the last example, we have here at the door. At the door. Está en la puerta, pero no está ni dentro, no está ni sobre, sino que está ahí posicionada, ¿verdad? Entonces, at the door, está en la puerta. Okay, those are the prepositions that it is like kind of common to use when we are talking about places in town or even giving directions to different places. You can use those prepositions to explain the place in which something is, well, we can say that, what is the position of the object? ¿Cuál es la posición exacta de los objetos? Para eso utilizamos las preposiciones, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar a los quantifiers. I think I'm going to, let me take, les voy a poner también la parte de la conversación, porque vamos a ir viendo si tenemos algunos de los quantifiers mencionados en los ejemplos, si los vamos a encontrar fácilmente en la conversación. So let me put the conversation too in this space. Vamos a ponerlo acá antes de explicar qué son los quantifiers, para que luego vayamos analizando the elements that we can find on the conversation. Give me a second. I'm putting here the conversation. Okay, it looks great. Okay, like this.
here. So this is the conversation, and then we are going to explain the quantifiers. Okay, the first thing that we need to do is to know what is a quantifier. And it says that a quantifier is a word that usually goes before a noun to express the quantity of the object. En ese caso, ¿verdad? Los quantifiers son palabras que usualmente van antes del nombre para expresar la cantidad de ese objeto que estamos mencionando. So, in this case, I'm going to write the question, what is a quantifier? What is a quantifier? And here the explanation. It is a word that usually goes before a noun to express the quantity of the object. Okay, ahí está, ¿verdad? Para explicar la cantidad del objeto. Example. Como ejemplo tenemos a little milk. A little milk. Ahí va un carro. Tu carril es aquí. Este es tu carril. Okay, a little milk. Un poco de leche. So, the word little, la palabra little, que en este caso, pues nosotros lo podemos traducir de diferentes formas. Little puede ser pequeño, pero cuando estamos hablando de leche o de alguna bebida, no estamos diciendo una leche pequeña, sino que estamos diciendo un poco de leche. So, in this case, the quantifier is little. The quantifier is the word little. Aquí nuestro quantifier, o el que nos ayuda a determinar la cantidad de algo, es la palabra little. Most quantifiers are followed by a noun, that it is also possible to use them without the noun when it is clear what we are referring to. Normalmente, nos vamos a enfocar en que nuestro quantifier vaya seguido de un nombre. Pero en algunos casos, no es necesario ponerle el nombre cuando es bastante claro a qué nos estamos refiriendo. Tal vez ya lo hemos mencionado antes en la conversación y ya no necesitamos volver a repetirlo. Solo decimos el quantifier que está expresando, ¿verdad?, la cantidad de algo que nosotros ya hemos mencionado. So in this case, we have an example about this one. And the example said, do you want some milk? Do you want some milk? It's a question. Do you want some milk? No puedo hablar, porque tengo que llamar. Do you want some milk? ¿Quieres un poco de leche o quieres leche? Y para responder, nosotros no vamos a decir, oh, yes, I want a little milk. No, porque estamos repitiendo todo, ¿verdad? Sino que podemos decir, just a little. Solo un poco. And that's it. ¿A qué nos referimos con esa respuesta? Pues obviamente a la leche. Porque ya nos hicieron la pregunta, do you want some milk? Just a little.
si ya hubiera pasado quizás unas 5 o 6 oraciones entre la pregunta, ahí sí necesitaríamos nosotros volver a mencionar el objeto del que se está hablando, pero en este caso no es necesario. It says that there are quantifiers to describe large quantities. So we have different words that can explain the different quantity of things. In this case, large quantities. We are going to see some examples of the words that we can use in this part. Cuando tenemos cantidades grandes, ¿verdad? Muy grandes, podemos utilizar a lot, podemos utilizar much, podemos utilizar many. Cuando tenemos small quantities, podemos utilizar a little, a bit, and a few, unos pocos. And undefined quantities, cuando no sabemos en realidad cuál es la cantidad, quizás no lo hemos visto o no estamos seguros de cuál es la cantidad. Podemos utilizar some or many. No es necesario que lo sepamos, ¿verdad? La cantidad. But we can use some and many. There are also quantifiers that express the ideas of sufficient amounts. Cuando queremos expresar también que hay suficiente de algo, también hay quantifiers que nos pueden ayudar a expresar eso. So in this case, we can use words like enough or plenty. Cuando ya tenemos suficiente de una cantidad, ¿verdad? Que ya es el tope, podemos decir enough o podemos decir plenty. There are some quantifiers that have a similar meaning but differ because one is used with countable nouns and the other is used with uncountable nouns. In this case, we can use like quantifiers that has the same meaning, but some of them are used with a specific kind of words. In this case, we have some quantifiers that we can use just with countable nouns, and we have other quantifiers that we can just use with uncountable nouns. Tenemos quantifiers que vamos a utilizar específicamente para palabras contables y otros que van a ser para palabras no contables. En este caso tienen el mismo significado, pero no tienen la misma función, porque se van a utilizar con palabras específicas. We are going to see we are going to begin with some quantifiers that we can use with countable nouns. Vamos a empezar con unos que pueden ser para nombres contables. We have much, many, a lot of. But in this case, it is not like all the time we are going to use of. I'm going to do it like a short list. So give me a moment. Like this. So this is the first one. Much, many, a lot of. We use many, much, a lot of to refer to big quantities.
We use many with countable nouns and much with uncountable nouns. And we can use a lot of with both countable and uncountable nouns. In modern English, is it very common to use a lot of in affirmative sentence instead of many and much? Aquí, estas palabras vamos a hacer un break aquí. Los nombres contables y no contables. En este caso, let me go to the topic. I think a little bit. Vamos a movernos un poco a los nombres contables y no contables. A ver. I think yes or no. No, it is not here. Oh, huh. Here. Let me think. Yes. Aquí tenemos lo de los count nouns y los non-count nouns. Los nombres contables son todos aquellos, todas aquellas cosas que pueden ser separadas en unidades. They can be separated into individual units and be counted. Esas unidades separadas pueden ser contadas unas a unas. Give me a second. I'm going to bring something. Voy a traer algo que nos puede ayudar. Give me a second. Okay, I'm here again. Okay. So we are saying that we can have something in general, but we can separate that thing into different things. I have a deck of cards. Tengo aquí unas tarjetas. These cards are like a game for children. Son tarjetas para niños, ¿verdad? So, I have a deck of cards. This one is something countable. Esto en general, ¿verdad? El paquete completo es un objeto que yo puedo contar. But I can separate this deck of cards. Puedo separarlos in different things. I have and I can count. Puedo contar esto. One card. I'm going to choose the other draw. Two cards. Three cards. Four cards. Five cards, etc. So I can count all the elements that I have here. Puedo contar cada uno de estos elementos. Ahora, ¿qué pasa con los nombres no contables? In that case, we're going to move here. This noun exists as masses or abstract quantity. Estos existen como masas o como cantidades abstractas que no pueden ser contadas así como yo hice con las cartas. And in this case, we have different words here. Sorry. Tenemos aquí algunos ejemplos. Como una masa, en este caso no es un material, sino como algo muy grande, ¿verdad? Es el trabajo. Yo no puedo contar. Sí puedo contar los documentos que yo elaboro. Sí puedo contar las bolsas que empaqueté. Sí puedo contar los paquetes que envié. Pero lo que yo hago, todo mi proceso, yo no lo puedo contar como 1, 2, 3. Because that is something kind of different. It's movement, it's stress, it's happiness, it's, I don't know, different elements. La tarea,
yo puedo contar cuántas tareas me dejan. Ah, una tarea, dos tareas, tres tareas. Pero al mismo tiempo yo no las puedo contar como algo físico. Si no, sé que están ahí y sé que las tengo que realizar, pero yo no las voy a tomar de mi cuaderno y voy a sacar un cubito y voy a decir, ah, esta es la tarea 1. Pongo el cubito, agarro mi cuaderno, saco otro cubito, ah, la tarea número 2. Saco otro cubito, tarea número 3. No podemos hacer eso. Solo sabemos que es abstracto porque está ahí. Ahora, sustancias naturales. The water. Vamos a empezar con the water. En el caso del agua, yo cómo cuento, ¿verdad? O cómo mido yo el agua. A través de números, a través de un conteo diferente. Sí, yo lo cuento diferente. Lo cuento por litros. Por different things. Pero el litro, ¿verdad? En este caso, el litro se basa en cuánto líquido le cabe a ese número. A un litro le cabe cuánto líquido. Pero no lo estoy contando. Una gota de agua, dos gotas de agua, tres gotas de agua, porque no lo podemos hacer de esa manera. No lo podemos tocar. En el caso de la comida, es otra cosa que tampoco podemos contar. Yo puedo contar los granos de arroz, pero básicamente yo lo que necesito es cuántas libras de arroz tengo. Y esa libra se compone de muchos granos de arroz y por eso es un nombre no contable, porque es algo que no todo el mundo se va a poner a contar un grano de arroz, sino que vale por su peso. En la leche igual es un líquido, no se cuenta como decíamos lo de las gotas, ¿verdad? El café, podemos contar los granos de café, pero eso ya es aparte de esto. Los granos de café se pueden contar, las plantas de café se pueden contar, pero ya el café, ya sea en polvo o ya sea líquido, no se puede contar. Entonces, the countable nouns are those that you can count with your hands, or you can have a list of things. And the non-count nouns are different categories: a mass, natural substance, food, an abstract concept, a game, a disease, a subject of a study, a language, or an activity. Something that you see someone doing something, but you can count one by one the elements of that. How can we say it? The element of that work. Son cosas abstractas, ¿verdad? Son cosas que no podemos contar. Es like this example. I have here different coins. Let me take some of them. I have here different coins. You can see the coins. I have the coins here. I can count this one. 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Yo puedo contar este material. Yo puedo contar cuántas monedas tengo. Pero la cantidad de dinero no se cuenta como un nombre contable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cantidad. I have here $2.16. Tengo $2.60, que es una cantidad, ¿verdad? Por eso no entran en la categoría de nombres contables. La cantidad de dinero es un nombre no contable porque, pues obviamente, ¿verdad? Hablamos de una cantidad, no de un objeto. So, I don't know if you are kind of clear. Estamos un poco más claros con la parte de los count and non-count nouns. Or if there is like a very specific question. Si hay una pregunta más específica, ustedes también la pueden hacer relacionada con ese tema. Let me see. A little. El uso de a few y de a little o a little bit clear.
Ah, el uso de a few and a little. Okay. Ya vamos a ver cómo utilizamos a few and a little. Ya les voy a poner los ejemplos también de cómo se utiliza a few, a little y también a bit of, que es un poco. Porque recuerden, estamos diciendo que en los quantifiers tenemos palabras que significan lo mismo. Puede tener el mismo significado que otra palabra que ya hayamos visto de los quantifiers, pero vamos a ver cuál es el uso específico que se le da a cada uno de ellos. Entonces, tenemos aquí much, many, and a lot. Decíamos que utilizamos many con countable nouns. Many solo se utiliza con nombres contables. Much se utiliza con nombres no contables. ¿Significa lo mismo? Sí, pero many se utiliza con nombres contables y much con nombres no contables. So, many countable nouns and much uncountable nouns. Ahí tenemos many con los nombres contables, much con los nombres no contables, y tenemos a lot of, que puede ser usado con ambos, con countable nouns and uncountable nouns. Y en el inglés moderno se utiliza más que todo para oraciones afirmativas en lugar de many and much. Give me a second, give me a second. I'm going to see the message, but give me a second. Countable and uncountable nouns. Okay. Ah, don't worry. Si ustedes tienen dudas con un tema en específico, ustedes pueden preguntar. Para eso están las sesiones, ¿verdad? Para que preguntemos. Y así se dan las explicaciones un poco más detalladas, porque acuérdense que por el tiempo a veces se acortan las explicaciones y a veces no quedan muy claros los temas. Así que ustedes pueden aprovechar las sesiones para preguntar. So, enough. Yes, enough lo podemos utilizar, como ya se decía al principio, cuando ya tenemos una cantidad suficiente. I have enough money to buy my car. Tengo suficiente dinero para comprar mi carro. I have enough, how can we say? I have enough water in my glass. Tengo suficiente agua en mi vaso. Enough sí lo podemos utilizar cuando ya llegamos como al final o al tope de algo que nosotros estábamos haciendo, ya sea de dinero, ya sea de comida, ya sea de cualquier cosa, pero sí podemos utilizar enough como quantifier, pero para mencionar cuando ya tenemos suficiente de algo. So, in this case, examples. Aquí, many plus countables. Y tenemos un ejemplo sencillo. Many pens. Estamos hablando de algo que podemos contar, ¿verdad? Ahora, much and uncountable. Y aquí igual, un ejemplo bastante claro y sencillo. Much. Money. Mucho dinero, ¿verdad? Then, a lot of. Pero aquí lo vamos a hacer con ambos, con contables y no contables. A lot of plus countable. Y tenemos acá el ejemplo. A lot of pens. Que es lo mismo, ¿verdad? Que la oración anterior. A lot of pens. Y lo mismo con la siguiente. A lot of plus uncountable. Y tenemos el ejemplo. A lot of money. Tiene los mismos significados, solo que obviamente, ¿verdad? Podemos ir cambiando de frase. Ya no es necesario que usemos solo las mismas.
sino que ya tenemos como opciones para poder utilizar. And I'm going to show you another example. Estos son un poco más largos. And I'm going to show you like this. The first example. There are, aquí vamos a utilizar el there are siempre y el there is. There are many things to do today. But why we are using the many with things? ¿Por qué utilizamos many con things si no estamos contando un objeto? Bueno, en este caso, pues, estamos haciendo una lista de cosas que vamos a hacer. Hay muchas cosas que hacer y puede ser una lista, ¿verdad?, enumerada. En este caso, no hay ningún problema con poner much or many, porque son cosas que podemos ir contando, aunque sea una idea abstracta. We have a lot of time left. Don't worry. We have a lot of time left. Don't worry. No te preocupes. Tenemos mucho tiempo de sobra. No te preocupes. Many people take the train to work. Many people take the train to work. Muchas personas toman el tren al trabajo. Yes, I sent the link to the group of WhatsApp. El enlace está en el grupo de WhatsApp. I don't know if you are on the group. No sé si está en el grupo de WhatsApp. Yes, teacher. Ah, okay. Entonces, en el grupo ya se envió, lo envié dos veces. Para que usted lo pueda buscar por ahí, ahí está el enlace del documento donde usted puede ir viendo todas las anotaciones. You're welcome. Okay, then. Much Italian wine is sold abroad. Mucho del vino italiano se vende fuera del país, ¿verdad? Now, we are going to see here. Ahora sí, vamos a ver uno que ya nos preguntaban por acá. Vamos a ver el a few and a little. Vamos a ver por acá. A few, a little. Y también vamos a agregar por acá a bit of. Okay, in this case, to talk about a small quantities, las primeras, many, much, and a lot of, son para cantidades grandes. A few, a little, a bit, son para cantidades pequeñas. We can use a few and a little, but we can use a few with countable nouns. A few, unos pocos o un poco. Va a ser utilizado con nombres contables. Countable nouns. Y obviamente a little con nombres no contables. So, in this case... Podemos utilizar a bit con nombres no contables, pero es más informal. En este caso es cuando estamos hablando con quizás los amigos que utilizamos a bit, pero es bastante informal. A bit with uncountable nouns. And is informal. Ahí está, es informal. Ahora, a few with countables.
Countables. Tenemos el ejemplo. A few students. A few students. Aquí lo podemos traducir como un poco de estudiantes o algunos estudiantes. And then we have a little plus uncountable nouns. Y tenemos el ejemplo. A little water, un poco de agua. Y tenemos a bit, pero en este caso, just the example, because we know that is uncountable nouns. A few good men. Yes, you can use that phrase, a few good men, because you're talking about people and we can count people. Very good. A few of salt. I mean, a bit of salt. Un poco de sal. Y tenemos otro par de ejemplos por acá. But we need the star here. We need a few coins for the car park. We need a few coins for the car park. Aquí se aplica, ¿verdad? Lo que les decía de las monedas. A bit of cake. A bit of cake. You can use a bit of cake. Aquí se aplica, ¿verdad? Lo de las monedas, donde decíamos que los coins, the something physical we can use as a countable noun. Las monedas, ¿verdad? Los coins. Sí lo podemos utilizar como nombres contables. A little bit dangerous. A little bit is a combination. A little bit dangerous. Entonces, aquí sí utilizamos el contable. Si fuera la cantidad de dinero, sería ya uncountable noun. Would you like a little milk in your coffee? Would you like a little milk in your coffee? ¿Te gustaría un poco de leche en el café? They ate a few biscuits. With their tea. And the last one, the engine needs a little oil. Oil. Okay. Let me see here. Yes, a little. That's a great answer. Very good. Oh, you're falling asleep. Oh, don't worry. We have just 10 minutes more. 10 minutos y se acaba. Don't worry. We are going to sleep. So we are going to continue because we are almost done. Don't worry. So here we have the use of a few and a little. Now, you know that we are going to use a few with countable nouns and a little with uncountable nouns. Ahí ya nosotros vamos viendo, ¿verdad? Con qué tipo de palabra vamos a utilizar esas expresiones. Que como ya lo decíamos, significan lo mismo, pero tienen un uso específico. But when we want to refer to small quantity with negative sense, cuando queremos hablar de algo pequeño, o sea, una cantidad pequeña, pero en un sentido negativo, podemos utilizar también a few and a little, pero sin el A. Por ejemplo, negative sense. Use a few and a little, but without A. No le vamos a poner la A antes de a few or a little. Y tenemos el ejemplo. Few trains arrive on time. Pocos trenes llegan a tiempo. Es una connotación negativa
es algo negativo, entonces en ese caso no le vamos a poner a few, como algunos, unos pocos, sino que aquí, pues, algunos trenes llegan a tiempo. The next one, a little attention is given to the problem of parking. Poca atención se le da al problema del parqueo. Vamos a ver ahora some and any. Some and any. Oh, I need to mark the difference. Like this. Some, any. Here it says that we want to refer to a plural noun or an uncountable noun without giving a specific quantity. We are going to use some and also any. We use some in affirmative and any in question and negative. Cuando queremos hablar en plural de nombres no contables o no queremos dar la cantidad exacta, ¿verdad?, de algún objeto no contable, podemos utilizar some and any, y el some se utiliza en oraciones afirmativas y el any en preguntas y en negativo. So, some is for affirmative statements. Any is for questions and negative statements. Some is for affirmative sentences. Any question and negative sentences. Like this. Examples. We have the first one. There is some milk. Estas son las positivas. There is some milk. And the next one. There are some chips. There are some chips. Hay algunas papas. Ahora con las negativas. There isn't any milk. There isn't any milk. There aren't any chip. There aren't any chips. Ahora con las preguntas. Is there any milk? Is there any milk? And the last one. Are there any chips? Are there any chips? But in this case, we have some exceptions. Hay algunas excepciones. Ustedes saben que en inglés existen las reglas, pero también existen lo que son las excepciones. No siempre se van a aplicar las mismas reglas como al pie de la letra, ¿verdad? Sino que siempre tiene que haber una que otra excepción. En este caso, as is common in English, there is an exception to this rule. When we make like requests or offers, we usually use some instead of any. En el caso de cuando hacemos solicitudes, ¿verdad? Cuando pedimos algo o cuando ofrecemos algo, vamos a utilizar some en lugar de any. En este caso podemos decir, can I have some water, please? O would you like some chocolates? Aquí, cuando estamos pidiendo algo, o cuando estamos ofreciendo algo, no vamos a utilizar el any, sino que simplemente vamos a utilizar el some. So it is like we have another one that is enough and plenty, but I'm just going to tell you the information and then I'm going to add the information to the document. Solo lo vamos a mencionar y luego yo se lo voy a agregar en el documento. And it says that the words enough and plenty express the idea of being a sufficient quantity
Both words can go with our countable and uncountable nouns. We use plenty of to mean there is more than a sufficient quantity or something. Entonces, ya decíamos que el enough es cuando ya tenemos una cantidad suficiente de algo. Pues el plenty también significa eso, y aquí no es necesario andar viendo nombres contables o no contables, sino que pueden ir incluso sin esas palabras, ¿verdad? Utilizamos plenty of para mencionar, ¿verdad?, que es más que suficiente la cantidad de algo, o sea, que sobrepasa lo suficiente. I need more plates. El ejemplo, necesito más platos. I need more plates. Y alguien responde, no, we don't. No, nosotros no necesitamos más platos. There are plenty. Hay muchos, ¿verdad?, que sobrepasan la cantidad que normalmente deberíamos de estar utilizando de platos. Slow down. We got plenty of time to get to the station. Despacio, tenemos suficiente tiempo para llegar a la estación. We use enough to express the idea of having or not having a sufficient quantity. Utilizamos el enough para expresar la idea de tener. Incluso también podemos utilizar el enough para mencionar que no tenemos una cantidad suficiente. Por ejemplo, I think we have enough vegetables, so I won't buy anymore. Yo creo que tenemos suficientes vegetales, no voy a comprar más. And the other said, but we don't have enough fruit. Let's get some more. Pero no tenemos suficiente fruta. Vamos a obtener más. So, in this case, we have the quantities, I mean, the quantifiers. And we have much, many, a lot of. We have a few, a little, a bit of. We have some, any, and enough, and plenty. Those are the quantifiers. Esos son los quantifiers, las palabras que vamos a utilizar para referirnos a las cantidades de las cosas. ¿Cuánto de cada cosa? Ya vimos la separación. Words that are functioning with the countable nouns and with the uncountable nouns. And also we have some words that we can use with both, with uncountable and countable. And also we have words that they don't need a countable or uncountable noun to function. Así que ahí está, ¿verdad? La diferencia entre estas palabras. Nosotros cuando buscamos las traducciones de estas palabras, en muchos de los casos nos sale la misma traducción para ambos. Con el caso de some and any o de a few, a little, nos puede salir la misma traducción, pero ahora ya sabemos cuál se utiliza con cuál. So in that case, it is not like we are going to be very confusing about the information that we have about the quantifiers. So, we are going to end the session here. Remember that we are going to end this week in 2 days. Vamos a terminar la sesión en 2 días. So, I mean, it is not like a little confused. Yes, a little confused. Puede ser un poco confuso, ¿verdad? But in this case, you know that a little is used with uncountable in this case. Así que está usando una idea abstracta. Very good. Today is Wednesday. I don't know. I am like confused with the days. Entonces terminamos el día de mañana la sección 3. Recuerden que tenemos que tener lista las knowledge check y también el examen. Así que mañana vamos a trabajar en los knowledge check que nos quedan en la plataforma, en la sección 3, y vamos a trabajar con el examen para dejarlo listo, para que ustedes no se atrasen. So, we are going to end the session here, and we are going to see each other tomorrow. Have a really good night, and see you. See you, teacher. See you. Keep up better. Good see you, night. Thank you. See you. Have a good night. See you. Good night. Teacher. Good night.